El presidente de la Junta considera que el boicot que se está realizando a los productos catalanes es un error porque podría afectar a las empresas extremeñas. Fernández Vara ha mantenido una reunión con empresarios de la región este miércoles en Mérida para abordar este tema. Yo he tenido también la oportunidad de conocer de su propia voz la preocupación por algo que creo que sería un gravísimo error si se produjera, ¿no? Yo creo que el boicot a los productos catalanes no solo pegarnos un tiro en el pie, sino que representa un gravísimo error estratégico de presente y de futuro, ¿no? El Grupo Municipal del Partido Popular pide medidas que garanticen la seguridad vial en la entrada y salida de los alumnos del Colegio Ciudad de Mérida. El Pleno del Ayuntamiento de Mérida aprobará este jueves una declaración institucional para que se lleve a efecto el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El diputado popular Luis Alfonso Carrón y el secretario general de Podemos Extremadura se cruzan duros reproches a cuenta de los casos de corrupción en ambas formaciones. Una excavadora produce la rotura de una tubería en la confluencia de las calles Adriano y Almendralejo de Mérida y obliga a desviar el tráfico por otras vías. Jornada de jueves calcada a la anterior, con cielo despejado y temperaturas sin cambios. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, considera que el boicot a los productos catalanes representa un gravísimo error estratégico de presente y futuro porque en una economía globalizada como en la que nos encontramos podría afectar a las empresas extremeñas que sirven materia prima a las catalanas. El boicot a los productos catalanes no solo pegarnos un tiro en el pie, sino que representa un gravísimo error estratégico de presente y de futuro, ¿no? En una economía absolutamente globalizada, como la que tenemos en el mundo, vincular productos a territorio constituye un error esencial. Yo sé que no son tiempos para reivindicar serenidad, puesto que otros no la han tenido a la hora de abordar los problemas, ¿no? Pero sí creo que son tiempos para intentar actuar con la cabeza y no con las vísceras. Y desde luego yo desde aquí hago un llamamiento, en este caso a los extremeños y a las extremeñas, pero a todo aquel que me quiera oír en nuestro país, los problemas no se resuelven así, los problemas se agravan así. Que estos no son tiempos de pensar en elecciones ni de siquiera de pensar en encuestas, sino son tiempos de pensar en grande y de pensar en país y de pensar en personas que somos los que en definitiva constituimos ese país, ¿no? El secretario general de la CREX, Javier Peinado, ha señalado que esta situación afecta a muchas empresas en la región y traslada la invitación a instalarse en Extremadura a todas aquellas empresas catalanas que tengan presiones. Evidentemente afecta a muchas empresas, a muchos trabajadores, a muchos sectores y no todos erradicados en Cataluña ni que tengan intereses en Cataluña. Porque una empresa además tenga su sede social en Cataluña, puede tener centros de producción, de distribución y de comercialización en todas las partes del territorio español y hasta fuera de él. Por lo tanto, yo creo que eso está más que claro y es el argumento que nos llena de razón, más allá de ser solidarios con nuestros colegas, con las empresas que trabajan en Cataluña, a las cuales, como se pueden imaginar, nosotros le abrimos los brazos y desde la patronal extremeña, además, estaríamos encantados de si libremente y por una decisión puramente empresarial deciden ubicarse en Extremadura, donde también a esos trabajadores que se quisieran venir encantados los recibiríamos con los brazos abiertos, pero que sea una decisión libre y que no estén sometidos a la presión que ahora mismo nos manifiestan que están viviendo en Cataluña. Sobre la posible solución al conflicto catalán, Fernández Vara ha dicho que no puede resolverse con dinero como en épocas anteriores. No creo que la solución se pueda comprar, porque la táctica y la estrategia ya la conocemos. A lo largo de la historia hemos creído que se podía comprar la solución. Primero se llamó el 15, luego se llamó el 30, luego se llamó el 50, luego se llamó el 56 y el problema lo hemos seguido teniendo. Con lo cual, que nadie crea que el problema se resuelve con dinero, porque si alguien pensara que el problema se resuelve con dinero, estaría demostrando que desconoce la historia. Con lo cual, no creo que el problema se resuelva generando desigualdades. No puede ser una revolución de acomodados que acaben pagando los menos acomodados.
Partido Popular de Mérida exige al Ayuntamiento medidas que garanticen la seguridad vial en la entrada y salida de clase de los alumnos del Colegio Ciudad de Mérida. El señor Osuna debe tomar este asunto como algo muy importante. Así se lo rogué en un pleno, me dijo que iba a hacer un estudio. Si él no tiene el estudio, yo ya tengo el estudio y tengo las conclusiones, y cualquier ciudadano las puede entender. Son cuestiones tan sencillas como que en el entorno escolar no puede haber baldosas que se muevan, no puede faltar mobiliario urbano, no puede haber desperfectos en la calzada, no puede faltar señalización vertical, no puede faltar marcas viales. Hay otras soluciones que mejoran la regulación del tráfico. La primera parte de la regulación del tráfico es el estacionamiento, y hay tramos de la calle y de la carretera que permiten aparcar en oblicuo. Primera medida que podía haber tomado ya. Segunda, en la rotonda que tiene tres carriles se puede inutilizar con cono en los 15 minutos que está la policía allí, cuando está, que se desaprovechan 8 o 9 efectivos en el mercadillo y tenemos los colegios en el entorno escolar sin nadie. No es un tema menor porque ya hay un chico que está ingresado en el hospital inconsciente con un problema grave que realmente obedece a un accidente en el entorno escolar en la Josefina. Molina pide que se regule el tráfico y se adapte un espacio apropiado para que puedan aparcar los padres que van a recoger a sus hijos. Además, señala que fue un error haber ubicado el colegio en esa zona. Tanto en la calle Villarta de los Montes como en parte de la calle Mérida Augusta hay una problemática. El desarrollo urbanístico no está terminado, no está recepcionado y no se puede aparcar, pero la gente aparca y el ayuntamiento es consciente, la responsabilidad civil subsidiaria nos va a caer de todas formas, porque en esa calle o se actúa, o se hace un convenio, o se cierra, o se hace lo que haya que hacer para que la gente aparque donde corresponde y se regule el tráfico de una vez por todas, o el accidente está cantado. Desde el Partido Popular le exigimos que tome medidas. ¿Por qué no lo hizo el Partido Popular antes? Porque es que ese colegio se puso en funcionamiento en niveles, en tramos, y la problemática no es la misma, y quien tiene metidas las manos en los bolsillos sin solución es el alcalde de esta ciudad. Pongo ese de referencia porque es el que mejor conozco, pero todos los demás están igual. La problemática que ha suscitado en las redes sociales, en vuestras redes sociales y en las mías, es que la gente comenta y quiere seguridad. Nunca debió ponerse ese colegio en ese rincón. La proporcionalidad del flujo, de la densidad de personas que van a utilizar esa dependencia pública, debe haber un número de aparcamientos y allí no lo hay. Sobre la regulación del aparcamiento, el delegado de tráfico ha dicho que el ayuntamiento no puede gestionar un terreno privado. Evidentemente, cualquier excusa para ellos para no construir un colegio ha venido siempre bien, porque en época de su gobierno no se ha construido ni un solo colegio en Mérida. Esa zona ha sido fruto de la especulación urbanística del ayuntamiento cuando ellos gobernaban, y han dejado aquello lleno de agujeros y vallados que el ayuntamiento no puede intervenir en un terreno privado. Y se han ido repartiendo la presencia de policía local por peligrosidad. Está en manos de los técnicos y está diseñado, porque no todos los padres y las madres pueden llegar a la puerta del colegio con el vehículo. Hay que andar 50 metros, 60 metros, 100 metros, porque son avalanchas que ocurren incumpliendo la norma urbanística. Y yo no quiero apelar a la falta de civismo de determinada gente, porque sé que no es el caso, pero hay que colaborar entre todos. Guijarro ha criticado que Molina especule con el accidente del niño de 4 años que se produjo el pasado jueves en la zona. A mí me parece bastante feo especular con un accidente tan grave de un muchacho sin conocimientos de las causas que han provocado este accidente. Entonces yo en ese tema no voy a entrar. Me parece un poco vergonzoso que se quiera utilizar un tema tan grave como este, tan delicado, para especular con otros temas que 16 años estuvieron ellos gobernando para haber metido mano en aquella zona del cruce y tal. Además, es que no es el sitio que él comenta que ha sido. Entonces, no voy a entrar en detalle en este tema tan desgraciado. La Corporación del Ayuntamiento de Mérida va a realizar una declaración institucional en el pleno de este jueves para instar al Gobierno a que se lleve a efecto el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En lo que va de año son 42 mujeres las que han sido asesinadas por esta violencia, y bueno, pues vamos a seguir trabajando evidentemente para intentar eliminar esta violencia que sufren las mujeres. Pleno mañana va a haber una declaración institucional conjunta con todos los partidos políticos. Sobre todo va en la línea de este pacto de Estado que se aprobó el 27 de julio y que se está demorando. Nosotros instamos al Gobierno de la Nación a que se lleve a cabo este pacto, que se recorten los plazos, que se presupueste sobre todo en materia de medidas y sobre todo en aquello que tenga que ver relativo a los huérfanos de aquellas mujeres que son víctimas, que son asesinadas y que al final no tienen ayudas, y en esa línea el pacto incide mucho. Y esa va a ser nuestra reivindicación.
sobre todo mañana en esa declaración institucional. Estas declaraciones las ha realizado la delegada de Igualdad en el minuto de silencio que se ha celebrado en la puerta del Ayuntamiento, como cada día 25 de cada mes, para condenar la violencia de género. Aragoneses también ha señalado que otra reivindicación es la inclusión en la ley de violencia de género de aquellas agresiones que sufren las mujeres de hombres con los que no tienen relación alguna. La ley de violencia de género reconoce aquellas agresiones, tanto psicológicas, físicas como sexual, que se da dentro de la pareja o expareja, pero no reconoce aquellas que sufre una mujer sin tener ningún tipo de relación con el agresor. Por tanto, no viene recogida y en el pacto vuelve a incidir también sobre esta línea. Y cuando una mujer es agredida en la calle, cuando una mujer es violada por otra persona que no es su compañero o su excompañero, pues resulta que tiene que ir por otra línea y no tiene ni los recursos ni las prestaciones para salir adelante por esta manifestación de la violencia de género. En la tertulia regional que dirige nuestro compañero Fernando Delgado y que retransmitimos en Televisión Extremeña, se ha producido este miércoles un duro cruce de reproches entre los diputados Luis Alfonso Hernández Carrón, del Partido Popular, y el secretario general y portavoz del Grupo Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, a cuenta de la generalización que ha hecho este último de los casos de corrupción del PP. Con respecto a la estrategia que utiliza Podemos y especialmente Álvaro Jaén de extender la responsabilidad de la corrupción a todos los miembros de un partido, hombre, pues yo tengo que decir que... Y todos los tesoreros. Vosotros sois un partido de corruptos de corruptores de menores, porque tenéis corruptos y explotadores de menores en vuestro partido, detenidos por eso. ¿Quiénes? Tenéis, por ejemplo, también a detenidos por tráfico de droga. Pero dime, tenéis dime detenidos nombres. A defraudadores. Dame un nombre. Entonces, si tú utilizas la estrategia de extender pues la responsabilidad de determinados miembros que han sido detenidos, está que han sido puestos ante disposición Carrón. Judicial, está ¿no? que está difamando eres tú habitualmente, que me estás llamando a mí, por ejemplo, corrupto, cuando yo... 800 imputados. No, y tú tienes un corruptor de menores todos en tu partido en Extremadura, que tienes una foto hecha con él. Pero dígame quién. Entonces, sí, tú sabes quién es, el que iba de número uno por el Senado en la provincia de Badajoz. ¿Qué cargo tiene ese señor? Ese señor era número uno, el que iba en las listas electorales de Podemos. ¿Dónde? Y lo que no se puede es extender la responsabilidad, como está haciendo el señor Jaén, al resto de la organización. Porque tú tenías uno que se acostaba con niños en tus listas. ¿Dónde? Y se hacía la foto contigo. Estaba está en Podemos. Señor, no está en Podemos. Ninguno. Se hacía fotos contigo. Ese ¿Tú también eres un corruptor de menores? ¿También eres un corruptor de menores? Porque está en Podemos. Lo que está diciendo, no, te estoy preguntando. Se está poniendo muy nervioso. Te estoy preguntando. Tú también está eres haciendo un... una acusación no, tú, muy estoy, grave. Estoy utilizando lo mismo que dices tú. Entonces yo creo que ese no todos es los tesoreros imputados por y tú corrupción. Tienes corruptores de menores en Extremadura. Con negro y tú tienes corruptores detenidos por corrupción de menores en Extremadura. Está eran tus amigos, señor Carrón, comías con él, ibas a su casa. Está difamando. No, estás difamando, no. Y como continúe, pero tienes vamos uno, a acabar con algún litigio. Está difamando. Vamos a acabar. Está mintiendo. Yo estoy utilizando la misma estrategia que tú. Este jueves se reproduce la misma jornada meteorológica que la del día anterior. El cielo permanecerá despejado o poco nuboso, las temperaturas sin cambios y los vientos serán del este o nordeste, de carácter flojos. El mercurio alcanzará los 29 grados de máxima y descenderá hasta los 12 grados de mínima en Mérida y Almendralejo.